Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Hoy voy a jugar solo, ¿vale? Que es una cosa que me habéis pedido algunos de vosotros. Sé que la mayoría os gusta que juegue con amigos y demás porque es más divertido. Pero en el episodio de hoy voy a venir a jugar solo. Y esto es algo que iré haciendo, ¿vale? Iré intercambiando, jugando con gente, sobre todo con Sephiroth, que es con quien suelo jugar a este juego. Y bueno, quien se vaya apuntando. Y luego traer episodios como el de hoy en el que juego yo solo y os intento enseñar y me emociono yo solo jugando y os hablo directamente a vosotros, ¿vale? Porque sí que es cierto, ¿vale? Que os guste más una cosa u otra. Cuando juego solo, os estoy hablando más y estoy como intentando interactuar, aunque sea un vídeo ya hecho, con vosotros. Y bueno, es otra sensación que también mola y os gusta, ¿vale? Vamos a aprovechar también, ya que estamos en el evento de Halloween, ya lo veis aquí, con la, iba a decir la manzana, la calabacita, para explicaros cómo funciona esto, porque hay algunos de vosotros que me habéis preguntado qué era esta wea, ¿vale? Así que nada, básicamente, como en todos los eventos, hay que farmear algún tipo de cosa para obtener alguna recompensa a cambio, ¿vale? No sé hasta qué día va a estar. Así, mira, termina en 9 días la plaga sagrada, que ya sea el nombre del evento. Básicamente, tanto como superviviente como asesino, podemos obtener una ampolla de néctar, ¿vale? Para poder canjearla luego hasta un máximo de 30 con cada uno, ¿vale? Con el superviviente ya habéis visto que se obtienen de las plantas estas, como esta que hay aquí, ¿vale? Que están random por el mapa. Y nada más que eso, tiene que sacar el néctar y ir llenando la botella y ya está. Y con el asesino se obtienen al colgar a la gente en ganchos que tengan como esta planta alrededor. Que seguramente los que hayáis mirado ya lo sabéis. Sé que la mayoría ya sabéis esto, pero hay gente que no lo sabe, ¿vale? Así que lo explicaba básicamente para eso. Creo que el evento ya poco más hay que comentar, más allá del hecho de las nuevas skins, ¿vale? Que son estas de los asesinos que acaban de salir, las estáis viendo aquí. No podéis ver dos porque me las he comprado, que son las de... Bueno, ahora las enseño igual, pero básicamente, como podéis comprobar, este por ejemplo, ¿vale? Tiene tres partes que vendrían a ser cabeza, cuerpo y arma. Y cada una de ellas la puedes pillar por 10 ampollas o 10 jeringuillas por separado. Por lo tanto, si os habéis fijado, en el aspecto, en el apartado de killer podíamos sacar 30 ampollas y en el de asesino podíamos sacar otras 30. Lo cual hace que puedas cogerte un set entero de cada uno en lugar de comprarlo, ¿vale? Evidentemente podéis comprar también si os mola cualquiera, ¿vale? Yo de hecho me he comprado porque no sabía que funcionaba así, me compré la del espectro entera. Que os lo voy a enseñar porque está guapísimo. Eso que lo juego poco, ¿sabes? Pero es que, joder, está brutal, ¿vale? O sea, es que es espectacular. Y alguna más me compré el hacha de la cazadora y alguna cosa más, ¿vale? Así que con los puntos que vaya sacando ya veré en qué lo invierto. Y poco más, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a jugar, os voy a enseñar la build que estoy llevando. Que no sé si lo sabéis, pero antes del evento metieron un parche también donde han nerfeado bastante a los supervivientes. Sobre todo en el aspecto de la curación, ¿vale? La curación ahora dura muchísimo menos, o sea, dura muchísimo más, te curas mucho menos, ¿vale? Y tardas alrededor de entre 30 y 40 segundos en curarte y es una ida de olla, ¿vale? Entonces, lo que he hecho yo es, para empezar siempre voy con botiquines, que antes intentaba meterme una linterna o alguna otra cosa. Entonces, el botiquín ya de por sí hace que te cures más rápido. Y aparte, he puesto este perk que te acelera un 33% las curaciones en general, ¿vale? Por lo tanto tenemos el buff del botiquín y de las flores para poder curarme como antes al menos, porque de verdad que es putamente horrible, ¿vale? Cuando vas sin nada, tardas la puta vida y es asqueroso, ¿vale? Y nada más, básicamente que sepáis que estoy yendo con estos tres y este de aquí pues suelo cambiarlo, ¿vale? Entre el sprint burst o me pillo el de la agilidad o me pillo el del salto. Básicamente uno que tenga velocidad, ¿vale? Así que nada, os voy a dejar con las partidas, ¿vale? Que ya las tengo grabadas, así que no me despido. Simplemente, Clarice, méteme un corte aquí y empieza con la edición a las partidas ahí, espectaculares. Sí, sí, venga, pero corta ya, que se están aburriendo. Alright, 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 gente. Estamos en la fundición de la miseria. Veremos a ver, ya oigo una planta, ¿dónde está? Aquí, vale, me ha salido una planta en la boca. Vale, puedo rellenar un tercio de la ampolla, ¿vale? Otra cosa aparte que tengo que comentar es que... ¡No me jodas que ya vienes! Tranquilito, compañero, no hacemos ruido. Callaos, por favor, que me va a escuchar. Vale, vamos a hacer esto. Vale, tengo pensado hacer una intro. No viene, ¿no? Me parece ver algo por ahí.
explicándoos cómo va esto, porque he visto varios comentarios de gente que no sabía, que no jugáis al juego porque no tendréis pasta o lo que sea, porque gustaros os gusta, obviamente si veis los vídeos, sobre cómo iba esto, que eran las plantas, si no había tótems. Tótems sigue habiendo, ¿vale? De hecho, si encuentro alguno, pues lo haremos, pero bueno. Vale, con la calma. Están persiguiendo a uno, así que nada. La putada de este evento, ¿vale? Es que todo el mundo quiere hacerse esas plantas porque, para empezar, poder conseguir skin gratis. Y aparte, cuando terminas... Mira, néctar recolectado, lo veis ahí, ¿no? Más 4.000. Cada vez que terminas de farmear una planta, das 4.000 de oro en global al grupo, ¿vale? A no ser, bueno, para llevártelo tienes que haber puesto una... ¿Cómo se llama? Un sacrificio de estos que se ponen al principio de la partida, no me sale el nombre. Pero bueno, la medallita esta, que hace que puedas entrar dentro de la quest, por así decirlo, quest, perdón. Si no la pones, no te llevan los puntos. Puedes farmear la botella, pero no te llevan los puntos. Y la verdad que, a lo mejor, si ponen todos una medalla de esas, son 5 plantas que spawnean. 5 por 4, 20. 20.000 puntos extra gratis, ¿sabes? O sea, la putada de eso es que el killer tiene que seguir jugando como hasta ahora, haciendo lo mismo. Pero nosotros tenemos que farmear eso, lo cual hace que se retarde mucho más el hacer generadores, ¿sabes? Eso es una putada, tío, porque ya de por sí entre el debuff a la curación y tal, que ya las partidas suelen durar un poco más, con estos todavía duran más todavía, ¿sabes? Pero bueno, el tío lleva buen rato corriendo, el señor Einsatz, se lo está marcando, ¿eh? Os digo una cosa, cuando seáis killers y perseguís a alguien que os está haciendo perder tanto tiempo, dejad de perseguirlo. Porque ese tío sabe perder... A ver, lo vas a pillar al final, seguro. Ve, ya lo ha pillado. Pero vais a perder mucho tiempo. Tened en cuenta que ahora mismo solo hemos hecho un generador, pero porque estamos haciendo plantas y esto es el evento. Cuando no está el evento ya le habríamos hecho por lo menos 3 generadores, ¿vale? En lo que pilla este tío. Entonces, tenéis que intentar meter presión rápido, pillar al tío que se caza rápido y seguir con lo vuestro. Vale, vamos a terminar esto bien riquito. Ay, bien riquito para mi pancita. Me encanta esta movida. Ay, qué bastante fea la planta, por cierto. Me da mucho asquete, pero oye, es que te da skin gratis. Me da tiempo a... La putada de esto, ¿vale? Que cuando lleno la botella no puedo acabar de recolectar la planta. Entonces, los 4.000 puntos de esta planta, como no venga alguien a acabarla, no los vamos a sacar. Y eso, a mí, personalmente, me duele. Vale, está toda... Está corriendo todavía, no sé qué ha pasado. Ah, vale, tiene el Death Strike y se la ha metido, ¿no? Y se está, vale, vale, perfecto. Yo también tengo el Death Strike, ¿sabes? Ya vamos dos con el Death Strike, va a estar bonito. Me encanta ese puto perk. Este juego hay un montón de lloricas, tío. Todo el mundo, todos los killers lloran si tienen Death Strike, es en plan, ¿qué cojones? Es un puto perk que es útil, no como la mayoría de nosotros, ¿sabes? Encima ellos, precisamente, que tienen unos addons y unos perks, el barbacoa y chili ese que salió con el Leatherface, que te ve dónde está cada vez que cuelga a alguien en el gancho. Por favor, tío, dejad de llorar. Esta es una de las comunidades más lloricas a las que yo me he enfrentado, ¿eh? En serio os lo digo. Porque hay cosas que sí te puedes quejar, porque los addons tochos de los killers son una rayada. La linterna lila también es una tocada de huevos. Pero más allá de ahí, bueno, y la enfermera, que de eso no vamos a hablar. Pero más allá de ahí, ¿sabes? Vale, la vuelta a pillar. Vamos a intentar salvarlo, ¿eh? El tío ha conseguido entretenerlo durante 3 generadores y varias plantas, ¿eh? Se la ha marcado. La verdad que se ha marcado. A ver si podemos pillarlo por aquí. Voy a esperar a que se pire, ¿vale? Porque Hillbilly hay que tener mucho cuidado si se queda cerca. Porque en lo que lo estás descolgando, ¿vale? El tío viene con la sierra y te tira al suelo de una. Es horrible. Vale, está dando vueltas a ver si hay alguien por las inmediaciones. En cuanto se pire, lo bajo. Uf, putos camperos, de verdad, qué pesadilla, ¿eh? Si va a sacar... Si se queda a campear, va a sacar menos puntos que si se fuera por otro lado. Vale, me va a ver. ¿Te vio? Sí, creo que sí. A ver si me persigue a mí ahora y lo baja alguien mientras. ¿No me persigues, tío? Vaya puto killer más mierda, de verdad. La peña que juega así son unos auténticos paquetes, no tiene más. Es la única forma que tienen de conseguir puntos. Pues qué putada, porque yo pensaba, vale, me lo llevo, empiezo a ir por palets y tal, pierdo un poco de tiempo, lo pueden bajar, a las malas me acaba pillando, pero al menos lo bajan a él, ¿sabes? Y ya está, y vamos rotando, pero bueno. Nada, lo va a campear, ¿eh? Lo va a campear 100%, tío, de verdad.
Deberían hacer algún... Bueno, en verdad no, porque... Pero... Nuevo paquete. No vamos a poder bajarlo. Si fuera otro killer, podríamos hacerlo. Porque voy, dejo que me pegue y lo bajo. Pero al ser Hillbilly me mete con la sierra y me tira del tirón. Cuando os encontréis un campero tan descarado como este, lo que tenéis que hacer es tirar, acabar los generadores cuanto antes y ya está. Acabáis la partida y el asesino se va sin sacar pepita. Está ahí, mira, lo está delante. Pensé que se había ido, vale, pues nada, vamos a hacer generadores y ya está. Putos cobardes y putos paquetes. Esto, pero esto es... Todos los días te va a tocar mínimo un campero de estos, ya os lo digo. Lo bueno, mirad, ya tenemos todos los generadores, ¿vale? O sea, habíamos hecho tres y luego, como se ha quedado campeando, hemos podido hacer otro, ¿vale? Si el tío en vez de hacer eso se va a buscar al resto, nos habría tirado a varios más, ¿vale? Que baja, pero luego nos vuelve a capturar, mata a uno, mata a dos, ¿sabes? Pero haciendo esto va a matar solo a ese y ya está, y se va a comer los putos monos. ¡Bueno! ¡La he liado! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! Cuidado aquí con la sierra. ¿No la usa? ¿What? Intentad siempre ir moviendo la cámara para atrás para ver si os persigue. Vale, no ha llegado. Madre mía, menudo puto. Vale, aquí me va. Pero me puedo ir, Espérate. Vale, se piensa que estoy dando la vuelta. Vale, vale. Está perdidísimo, vámonos. Vale, este tío me ha dado ahí porque me he girado tarde, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis lo que os decía? O sea, por estar campeando. Lo primero, que ha tardado mucho, ¿vale? Si eres peor que el superviviente y te hace perder mucho tiempo, es lo que os digo, pásate él y vais a otro. Y de esa forma podéis seguir haciendo puntos y tal. Si haces lo que ha hecho este tío, está jugando mal, ¿vale? Está jugando como sin saber jugar, porque está gastando un montón de tiempo en perseguir a una persona que te va a dar los puntos de una persona, ¿me entendéis? Y mientras tanto, el otro equipo, ¿qué va a hacer? O sea, si estás todo el rato persiguiendo a un tío como ha hecho este killer, sin generar presión ni nada, el resto puede hacer generadores de gratis, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Cuidado. Es como que te regalan la partida. Vale, se pira, ¿no? Ok, vámonos. Ha sido una partida que de lo normal no subiría, ¿vale? Pero es que, tío, me toca la polla ver a los camperos de los cojones, ¿sabes? Porque hay veces... ¿A que sí, crack? Estápate con el muro. Hay veces que campean porque les trolean o cosas así, ¿vale? Y lo entiendo. En plan, pa' chulo tú, chulo yo. Pero campear porque... Bueno, a lo mejor la trolea y no lo sé, ¿eh? También podría ser. Ah, no. A ver los puntos. Vale, de sobra. 16.000. Bueno, podríamos haber... Se ha debido quedar alguna flor sin hacer. Y saca la pepita justa, ojito. Vaya tela, tío. Menudo. Aprende a jugar, catacrack. De verdad, me detesto esto. Mira qué punto. Ha sacado solo 15.000 puntos. Y eso que tiene los. El símbolo, ¿vale? Que han metido. Pero cómo. Ah, mira que. Ah, vale, este tío me conoce porque me está hablando directamente en español. Pero cómo no voy a campear. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, tío. ¿Qué mentalidad tiene la gente? Ha sacado 15.000 puntos estando con la con el sacrificio del evento. O sea, este tío no ha sacado pepita siquiera, loco, os decía. Cuatro motores, mira, tío, aprende a jugar. Es que de verdad, tío, es que no hay nada. No hay nada como un tío que no sabe jugar y encima se cree que lleva la razón. Cuatro motores, dice. Hemos hecho tres. El cuarto lo hemos hecho porque estaba campeando. Lamentable, sin más. Y hemos hecho tres porque estabas persiguiendo sin meter presión. No tiene más que decir. Si estás viendo el vídeo, porque supongo que sí, que te den por el culo. Así no se juega. Y si eres malo, aprendes a jugar. Hasta luego, crack. Ok, siguiente partida. Esta viene seguida de la anterior, A ver si hoy consigo grabar de seguidas. Estoy deseando, además me he metido corriendo, que me toque el mismo killer para poder yo ir a que me persiga y escapar, ¿sabes? Porque... quiero hacerle y le voy a vacilar todo lo que pueda. Y entonces sí entendería que el tío cogiera y me campease, ¿vale? Porque cuando te vacilan, pues dice, ah, tú me has vacilado, yo te vacilo. Es el único modo en el que yo justifico hacer un campeo. Pero es que de verdad, me revienta gente la gente que hace estas mierdas. En fin,
Alguien chillando. ¿Eso qué es? ¿Un doctor? En teoría no, porque no hay nadie afectado. Vale, pues vamos a hacer la movida esta, rápido. Mira, un tótem. ¿Veis que decíais? ¿No hay tótems? Ahí tenéis uno. Bien rico, además. Madre mía, ¿cómo trato las plantas? Bueno, tiene eso un poco de planta, pero bueno. Voy a hacer esto, ¿vale? Para ir sacando puntos. Lo malo de hacer las flores estas, el néctar, es que no haces casi objetivos, que es lo que me ha pasado en la partida anterior. Y no he sacado casi puntos. He llegado a la pepita de suerte, tío. Así que nada, dame esos 600 del tótem, bien ricos. Vale, me han pillado, joder. Fast and Furious, amigo, te han pillado en 2 segundos. Voy a intentar bajarlo. Bueno, otro tótem. Ese me lo meto aquí. Rico. Me lo apunto en la cabeza ese tótem para luego, ¿eh? No se me olvide, gente. Se me olvida, me decís, ¡Garmi! ¡Garmo! ¿Cómo que Garmi? ¡Garmo! Que se te ha olvidado, compañero. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Pensé que vale, la va a salvar ella. Me cago en la hostia. Ese safe era mío. Vale. Me falta una flor, ¿eh? Si encuentro una flor entera, me la puedo hacer. Que por cierto, si la compartes, se hace antes, pero sacas el mismo beneficio, ¿vale? Del néctar. No sacas menos porque se haga antes ni nada, ¿eh? Lo puedes hacer entre 4, de hecho, y siempre sacas un tercio si la haces desde el principio al final. ¡Uy, qué ricas! Aquí las dos. En fila, ¿eh? Uy, que me da. Eruto. ¿Dónde está, tío? ¿What? ¿O tiene el radio de terror súper amplio? O no entiendo. Vale, esta está casi terminada, qué cabrón. Dime que estás entera, por favor. Vale, de puta madre. Vale, pues ya con esto tenemos la ampolla y ya podemos focusear los generadores, ¿vale? ¿Dónde coño? Vale, está por ahí, tío. Estaban paranoiados porque no veía nada, ¿sabes? Vale, bien, bien, bien. No es el killer de antes, parece, porque... Bueno, pero siempre he dicho de que lleva el payaso. ¡El pachacho! Ok, vamos a empezar ya con la cañita, ¿vale? Tened en cuenta, nos hemos hecho 3 flores. ¿Ya llevamos? No, 1, 2. 4 flores hemos hecho. Ya son 20 puntos, ¿vale? 20.000 puntos, chavales. Porque claro, en la partida antes he dicho los 20.000 puntos porque creo que es el máximo. Porque si el killer pone también son 5, ¿vale? Pero no sé, creo que la del killer no te cuenta, ¿vale? Por eso he dicho antes lo de 5x4, 20, ¿no? Por 25, no sé. Creo que no se puede, creo, ¿eh? Vamos a ver. Pues serían 5x5, 25. Que yo las matemáticas las domino, ya sabes. Vámonos de aquí, que viene a por mí. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Por favor! Mierda, no tenía que haber... He intentado, pensé que lo iba a hacer más rápido, tío. No llevo el balance landing. Normalmente llevo balance landing y cuando caigo no tardo, ¿vale? Me va a pillar. La he liado, tío, se me ha olvidado, tío. Cuando caes no tardas en moverte, ¿vale? Vale, me va a cortar, vamos a dar la vuelta por aquí. ¡Puta! No tengo palés, tío, qué putada. Si hubiese, por favor, un palé aquí. No hay, lo han roto, ¿eh? Si hubiese aquí un palé, se la liaba, pero... ¡Oh, qué rabia, tío! Vale, voy a morir. Nah, me pilla ya. ¡Qué rabia cuando no hay palés, tío! ¿Qué haces? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué está haciendo este hombre? Ángel se llama. A lo mejor Ángel podría ser español y es porque... ¡Ángel, compañero! Que te va la olla. A ver. Ojito, tengo déficit. ¡Ay, lo llevo! ¡Corre, niño! ¡Oh! Me va a pillar. ¡Una tabla! ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡El 360 que te acabas de comer! A ver, el 360 es la técnica que yo todavía no domino. De hecho, no he acabado. Vale, vale, lo perdemos ahí, ¿eh? Ha intentado acotarme por el otro lado. Te la pasa que... ¡Pavo helado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he escapado, crack. El 360 es básicamente hacer el giro de 360 grados mientras mueves la cámara al lado contrario de donde estás girando. Lo que pasa es que no lo acabo de hacer bien del todo. De hecho, me ha faltado un poco de rotación en la cámara. Pero ha salido efecto y lo he roto al pobre hombre.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu nube de... de confusión? Y en medio de la nube te lo hago. ¿Quién está confuso ahora? Por cierto, me ha quitado el botiquín, ¿eh? Voy a ir a por él de vuelta, pero ya. Bueno, mirad, llevo la curación. O sea, llevo el 33% de curación más rápida con el perk. Y aún así, ¿habéis visto cuánto he tardado en curarme? He tardado en curarme lo que tardaba antes. Y llevo 33% de bonus ahora, ¿eh? Flipante. Espectacular. Horrible. Inadmisible. No se puede. No se puede. Vale. Recuperado. Vale, está volviendo. Vale, le he dejado todo el rastro. Va a venir a por mí, ¿eh? Ah, pues no. Vamos a terminar el generador. Vale, está hecho. No vamos a terminar una mierda. A ver. ¡Qué putada! Porque en esta partida, entre que me ha perseguido y tal, tampoco he hecho generadores. A ver, le he metido un déficit, le he metido un pal en la boca, me ha perseguido, me he escapado. Claro, sería si sobrevivo que no sé qué pita, pero no me extrañaría tampoco porque el sistema está un poco raro a veces. A ver si puedo hacerlo entero. Vale, lo cuelga. Ah, vale, este tiene Decisive Strike también. Le está haciendo la de tirarla al suelo. Que también he visto a gente que se cabrea porque el killer te tire cuando tiene Decisive Strike. Si es una táctica, pues es lo más normal del mundo, está dentro del gameplay, ¿sabes? No. De verdad, comunidad de llorones, tío, en este juego. Mira que yo lloro por Zed, que flipáis, ¿vale? Pero bueno, yo digo que me salen los cojones y os calláis. No tenéis problemas. Ahora mismo, la mando aquí tranquilamente y ya me estáis poniendo de mala hostia, coño. Oh, la gente no está contenta con nada. Vale, la han bajado, perfecto. Vale. Me he hecho generador y medio. He escapado del killer, le he metido un tablón. Pero no he bajado a nadie, tío. Esa es la putada. No he bajado a nadie y a lo mejor me quedo en el limbo. A ver, si escapo yo creo que sí saco puntos. Debería bajarla, ¿vale? Pero tengo que abrir antes la puerta para que cuando la baje pueda salir cagando leches. Vale, se está quedando por ahí. Pues vámonos. Vámonos. A ver, generador y medio. He abierto la puerta. Oh, creo que la voy a abrir. De objetivos debería tener algo, vaya. Pero es que es eso, como estás pendiente de llenar la ampolla, no haces objetivos. El que tenga ya las ampollas se pone a hacer todos los motores y al final no tiene de dónde sacar. ¡Chica! No tiene de dónde sacar puntos. Y no he hecho mala partida, ha sido bastante buena partida, ¿vale? Pero no he tenido tiempo, literal, no he tenido tiempo a hacer más cosas. He estado todo el rato haciendo cosas. Y como no me saqué pepita, me voy a cabrear. Que en la de antes me he quedado al borde, gente. Vale, voy a hacer esto mientras se va de ahí. Vale, ya la han bajado, perfecto. Vale, han pillado otro. Vamos a intentar bloquearle. Si la bajo, loco. Vale, perfecto, perfecto. Tenía. Hasta luego, compañero. Mira, mira, compa. Ay, 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 ay. Se merece el golpe, vámonos. Me da igual perder ese botiquín, es una mierda, ¿vale? De hecho, los intento malgastar siempre al tope. Vale, no ha estado mal la partida. He hecho muchas cosas, pero sí que es verdad que por hacer la ampolla, he entrado a los motores muy tarde y a los safe y todo eso. Pero bueno, había que sacar los puntos. GG. Sí, no está mal, ¿no? A ver, saco... Dime que sí, por favor. Dime que sí. De mil, va. Me voy a quedar en... A ver. No me lo puedo creer, tío. Bueno, al menos no hemos perdido pepita, ¿vale? Pero... son many death strike. Mira, ya están quejándose... Pero GG, bueno, no se ha quejado del todo, pero... ¿Por qué la gente se queja de estas mierdas, tío? De verdad, no lo entenderé nunca. ¡Ah! Vamos a la siguiente partidita, que supongo que será la última.
Es que mirad, ¿vale? Va con el barbacoa y chili. Con la agitación para correr más cuando te... Y eso, lo con llevar barbacoa y chili ya no deberían quejarse de nada. O sea, es un perk que cuando cuelga a alguien en un gancho, ves dónde está el enemigo. O sea, ves dónde están todos los supervivientes y van directo a por ellos. Que no, tío, es que no. La polla, tío. Ay, esta comunidad. Calle del Haddonfield, en la calle Lamping. Vámonos. Me gusta este mapa. Es bastante bueno para los supervivientes. Te puedes hacer la picha al lío al killer que flipas. Hay demasiadas cosas. Demasiadas. Gente, callaos, ¿eh? No quiero que me encuentren pronto. Ok, vamos a lo nuestro. Evidentemente, en cuanto llegue a los 30, dejaré de hacer estas mierdas. O sea, pondré las ofrendas, coño, por fin me sale el nombre. Pondré la ofrenda para que la otra gente la pueda hacer y yo me lleve puntos. Pero esto lo dejaré para el final de partida, ¿vale? Porque es que se pierde un tiempo muy valioso, coño. Esa recolección en la carita, boludo. Mil puntitos, de nada equipo, de nada. Y otros 4.000 que ha hecho otro. Ya llevamos 8.000, tío, es que como mola farmear puntos de sangre, coño. Ese farmeito guapo, carito. Ahí hay una ruina, bueno, ruina o yo que sé qué será, pero voy a darle prioridad a esto porque quiero el néctar. ¿Quién será el killer? Llevamos 2, el otro 3, ¿vale? Por cierto, he estado contando y sí, podemos hacer 5. O sea, sale otra, aunque pongan el killer para nosotros, entonces. Vale, vámonos, hija de puta, tío. Lo tiene, va a hacer la táctica de poner trampas en los tótems y en todos lados para que no podamos quitárselo y tengamos que hacer los generadores con la ruina. Pero es que esto no funciona porque con la ruina lo puedes hacer bien también, ¿sabes? O sea, tardas un poco más, pero igualmente lo haces. Entonces, si se queda campeando la zona, nos va a regalar la partida, tío. Mira, ¿veis? Este tío tiene ya... Aquí hay otro. ¡Efectivamente! ¡Vaya, qué inesperado! Bueno, no pasa nada, le hacemos perder tiempo y el resto del equipo hace... ¡Mierda! Tenía que haber saltado del tirón, tío. Ahora han metido un debuff que cuando te acercas ahí, si no vas en sprint, lo saltan más lento. Por eso me ha dado, ¿vale? Porque antes lo habría saltado más rápido. ¡Como Carmito! ¡Ay, en la boca! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, niña, que tenías hambre, no? No me ha visto dar la vuelta, está empanada. No me ha visto, corre, vámonos. Voy a hacer esto mientras. Espérate, a curarme. Mierda, está volviendo, se ha dado cuenta, Vale, perfecto, pero veis lo que os digo. Ya le han quitado la ruina, y falta el otro que no sé qué será, ¿vale? Está viniendo. Voy a intentar hacerle perder todo el tiempo que pueda. En lo que me ha perseguido han hecho un generador y la ruina fuera, ¿vale? Entonces, Worf, cuidado, va a intentar dar la hostia. Mierda, tío. Normalmente lo que hace ahí el killer es intentar pegarte de lejos para darte. Pero este no lo ha hecho, lo he sobreestimado. Vámonos. ¡Vámonos! Perfecto. Le ha quitado los dos tótems y un generador. O sea, super worth esta persecución. De puta madre, sí señor, esto es lo que se dice. Y encima no me ha pillado, ha pillado a otro que no sé cómo coño lo ha pillado, ¿vale? Pero vale, me lo ha marcado, sí señor. Vale, cuidado porque seguramente ha puesto una trampa debajo del tío. La única forma de contener las trampas es ir agachado, ¿vale? Si vas agachado no la... Mírala, la veis, ¿no? Ahí, el triángulo. Si vas agachado no la activa, ¿vale? Entonces te acercas así y ya está. Ahora, niño, no salgas corriendo, por favor, agáchate. Bien, bien, bien hecho. Ahora, vente aquí que te curo. ¿Qué haces? Vale, pues nada, vámonos. Está volviendo. Con la linterna lo puedes quitar, ¿eh? ¿Viene a por mí? No viene a por mí, ¿no? ¡Ay! Joder, parecía que no venía por mí, coño. ¿Pero cómo coño venía por mí si tenía el otro al lado? Me cago en mi puta madre, tío. Vale, perfecto. ¿Qué coño? ¿Pero cuánto esto tiene esta mujer?
Habéis visto que me ha dado cuando ya estaba como a mitad de aire cayendo y todo, ¿no? Qué falso a veces este juego, por el amor de Dios, tío. ¡Oh, qué rabia! ¡El dedo está ahí, guapo! ¡En la boquita, niño! Vámonos. Vale, me va a seguir, ¿eh? Vale, viene, vámonos. ¡Niña que viene, corre! Y se queda ahí, pero que te va a pillar. La pilló. A ver, que está bien hacerse el generador, pero si ves que estoy a toda hostia corriendo y la tía me está pisando los talones. A ver, es que normalmente yo intento no acercarme a los generadores que están haciendo, pero es que era el único sitio. Este mapa muy pequeño, era el único sitio por el que podía seguir corriendo, ¿sabes? Si tiro por otro lado, me habría pillado. La voy a salvar, ¿vale? Rápido. Hay tiempo de sobra, le queda media vida. ¡No! ¿Pero por qué te suicidas, tío? Esto nos va a joder que flipas, ¿eh? Eso nos va a joder que flip, porque se ha suicidado, tío. Vamos a acabar el generador. Qué rabia me da cuando se suicidan, tío. Vale, perfecto. Vamos a darle a este. Hay una puerta aquí detrás, ¿eh? Así que en lo que lo termino, si alguien hace también otro, tengo la puerta aquí al lado para abrirla, puntos extra. Vale, la han pillado, está por ahí, okay. Dale caña. Le voy a dar caña porque no he hecho generadores en esta partida, ¿vale? Entonces necesito, el otro tío, el Killcipher, es el que ha estado toda la partida. No la ha perseguido en ningún momento, ¿vale? Me está persiguiendo a mí y al healing este. Entonces, estos dos han estado haciendo generadores. Tienen puntos de sobra. Yo, si no hago este generador, no voy a sacar pepita. Entonces, tengo que forzarme a hacérmelo. Así que, por favor, entiende eso, chaval, y ve a salvarle, por favor. Te lo pido. Que si no, no saco pepita, ¿sabes? Tengo que forzarme a pillarlo, gente, lo siento. Por mí iría. Pero es que tengo que hacer esto. Me quiero pepita, que está muy requeto. Hay una ventana ahí enfrente, por cierto. Si viene, me iré andando. Para que no vea el rastro, ¿vale? Porque como ve vea el rastro, se lía. Vale, lo tenemos casi, ¿eh? O está campeando o está persiguiendo al otro. Una de dos. Ah, pues viene a por mí, cuidado, ¿eh? Sin dejar rastro, con la calma, vale, no me ha visto, ¿eh? Cuidado, 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 va a ir al generador. Llevo todo este tiempo para liársela. A ver. Vale, se ha pirado, ¿eh? Está saltando la ventana, ok. Vamos a acabarlo en cuanto se vaya. Pero veis lo que os digo, o sea, voy a asegurarme de pillar esto también para la skin. Aquí el tío, el otro, debería haber entendido que tenía que ir él a salvar. Es que yo, si voy a salvarla, me quedo sin pepita. Voy a ir a salvarla igualmente, ¿vale? Vamos a quitar esto antes. Que se tepee, ¿vale? No se ha tepeado. Bueno, voy a intentar salvarla, porque si no, el otro pavo, ¿qué está haciendo? Por el amor de Dios. ¿Se ha venido? ¿El kill era por mí? ¿Cómo es que el generador del otro todavía no ha popeado? ¿Entendéis? ¿Qué está haciendo ese pavo? Seguro que es... vale, seguro que es de los que se encierran en los armarios. Ya entiendo por qué el otro tío se ha suicidado. Cuando te cuelgan en el gancho, puedes ver lo que está haciendo la otra gente. Y el tío habrá visto el percal y ha dicho: yo me piro de esta partida que está llena de putos noobs. Y esta tía supongo que es la que ha hecho los dos generadores. Me cago en la puta, tío. Ay, Dios mío. Es que fijaos, he hecho el néctar, he hecho el generador, he esquivado al killer y he venido a salvarla. He hecho cuatro cosas, en lo que él ha hecho un generador, ¿vale? La madre que lo parió, venga, vamos a terminarlo. Ojito ahora porque la va a colgar, la va a matar, creo. En cuanto yo haga este generador, el tío va a venir a esta puerta corriendo, porque la tengo al lado, ¿vale? Entonces, si salto para abajo me va a pillar. Se la voy a intentar liar, muy fácil. Lo acabo. El tío va a pensar que voy a saltar para ir a la puerta y lo que voy a hacer es quedarme aquí, ¿vale? Entonces, va a venir, va a saltar la ventana o va a ir directo a la puerta. Vale, está yendo directo a la puerta, perfecto. La madre que lo parió al otro, tío. Y el otro va a sobrevivir y no ha hecho nada, tío. Esto es lo que me da rabia. Pero bueno, Pepita no va a sacar.
ni de coña. Vale, vamos ahí. Cuidado ahora. Vale, la habéis visto por allí, no estaba ya a la izquierda. Está yendo a la otra puerta. Cuidado que no me haya puesto aquí. Mira, hay una trampa, la veis, ¿no? En el suelo. Vale, pues a abrir esto y nos vamos. ¡Oh! Al final hemos salvado a dos tíos de gancho. Hemos hecho generador suficiente como para... Sí, tenemos pepita de sobra. Pero este tío, como se salve, me va a dar muchísima rabia, porque no ha hecho nada en toda la partida y me toca las pelotas, tío. No ha ayudado a nadie. Es que estoy convencido que el tío se ha ido a fecar por eso, tío. ¡Coño, qué susto, joder! ¡Que no me vas a pillar, niño! ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¿Cómo vas? Vale, míralo, se va a salvar, tío. ¡Qué rabia! A ver cuántos puntos ha hecho el tío. Tened en cuenta que se ha sacado 5.000 por sobrevivir ahora, ¿eh? Solo 5.000 se ha llevado por eso. Vale, perfecto, tenemos néctar. No se merece, de hecho se lo voy a poner, porque no se merece haber sobrevivido. Es que ni de coña, tío. Vale, 12.000 puntos de plaga. No está mal. A ver. Dámelo, perfecto. No está mal, sí señor. Ok, me pregunta porque no le viene a contestar. Paso de... Pero es que no. Vamos a ver los puntos que ha hecho. ¡14.000! ¿Vale? A esos 14.000, quitarle 5.000 de la escape final, que se lo he dado yo. Ha hecho 9.000 puntos. ¿Qué ha hecho? ¿Un generador y medio? ¿Dos generadores? No tiene puto sentido, tío. Este es el problema de este juego, tío. Que... A ver, te encuentras a peña que no hace nada y aún así puedes sacar pepita, eso es verdad. Pero es que hay veces también que tú haces un montón de cosas, pero a lo mejor de un palo, ¿vale? Hay cuatro palos, no haces nada porque no has tenido la oportunidad. Espérate, me dice... Dice el tío que usa el Dead Strike. Oh, otra vez. Oh, otra vez con esta tontería. Fijaos en la build que tiene el asesino, o sea... Tiene memento... Nadie escapa de la muerte, que cuando se abren las... Se hace el último generador, te tira de un golpe. Tiene la ruina, que está rotísima. Vale, se ha ido. Tiene el maleficio para ver cuando tocamos los tótems y que no podamos quitarle la ruina, en plan para campear basto las cosas y que no podamos hacer nada. O sea, una build bastante cheta dentro de lo que cabe. Y tiene el otro que lo que hace es que cuando cuelgas a gente en los ganchos te va dando medallas. A las dos medallas corren más, creo. A las cinco medallas... Checa las... sí, a las cinco medallas creo que es, o a las seis medallas. Pueden matar a la gente como si tuvieras un memento mori, ¿me entendéis? O sea, una chetada que flipas. Y la gente, el tío este viene y se queja porque llevo un Dead Strike, que es una vez a la partida le puedo meter un cuchillo a un tío y escaparme. Esta comunidad, os lo he dicho antes, es muy llorona, tío, es horrible. Y os lo digo desde los dos lados, tanto los killers lloran como los asesinos, como los killers asesinos, buena deshacer. Los killers lloran y los supervivientes también. Ya os digo, por la única cosa que yo lloro es por la enfermera, que es una cosa que está totalmente fuera de madre y es una cosa en la que coincide el 100% de los players. Incluso los main enfermeras lo dicen, ¿vale? Es una cosa que está totalmente... O el powered, que no tiene ningún sentido, y es así. Pero el resto de cosas, pues si te meten addons tochos en los killers, pues te jodes en esa partida. Pero a la misma, si se pone addons tochos, te puedes poner una addons tochos también, un instageal, un... Una... ¿Cómo se llama? Una linterna morada ahí super tocha que con un segundo ya lo ciegas, cosas así. Pues yo no las uso. Tampoco uso los addons tochos en los killers, pero se pueden usar y ya está, no tiene más. Pero decir que el Dead Strike es de... como para quejarse, me parece de lloricas y vergonzoso que flipas. Y más teniendo en cuenta que los killers tienen algunas builds. Raro que este no llevara también el barbacoa y chili para ver dónde estábamos cada vez. Es que... Te ve dónde estás cada vez que cuelga a alguien. Pues ala, pues de puta madre. No sé. Y me parece bien, me parece un perk interesante. Y mola jugar contra él porque cuando ya te das cuenta que lo tiene, dices, vale, ahora me está viendo. Voy a hacer que voy a este sitio durante 4 segundos, que es lo que dura la vista. Y luego me giro y me voy para otro. Para... No sé, son mecánicas que le meten al juego algo. Le meten chicha. Están muy guays. Igual que el Dead Strike, coño. No tiene más. De hecho, el Dead Strike es hasta countereable tirando al tío en el suelo. O si veis que estás presionando al tío que tiene el Dead Strike, lo dejas para el final, para que no te la líe. Mil cosas. No sé, no tiene más. Este tío ha hecho 9.000 puntos en una partida en la que ha estado hasta el final. Esos 5.000 del final se los restáis para que veáis que lo que él ha hecho han sido 9.000 puntos.
que de ninguna manera con 9000 puntos ha llegado a Pepita. Encima no ha salvado a nadie porque los he salvado yo. Y ya está, no tiene más. Habrá hecho algún generador, habrá hecho dos generadores a lo mejor y nada más. Nos vemos mañana, ¿vale? No la ha perseguido el killer tampoco nunca, entonces habrá estado encerrado en el armario y alguna cosita más. Ahora entiendo por qué el I Need Healing se ha desconectado. Ha visto el panorama y ha dicho, yo me piro de aquí, que os den por el puto culo. Pero bueno, si hubieses aguantado, habrías sobrevivido, compañero, porque eras el único que estaba haciendo cositas. Nos vemos mañana, ¿vale? Espero que os haya gustado la partida. Creo que mañana sale el Red Dead o pasado. No lo sé seguro, pero como muy tarde pasado. Y traeré vídeo al canal, evidentemente, la nueva serie. También quiero volver a traer algo de miedo, ¿vale? Estoy mirando a ver qué traigo porque me apetece jugar al Visage. Pero solo hay un episodio y sería cortísimo. Pero bueno, ya lo miraré, ¿vale? Un besito a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.